Hoy llegamos hasta el municipio de Mosquera. Vinimos para probar una de las recetas del restaurante Carreta Parrilla. La Carreta Parrilla inició hace 3 años. Somos un restaurante familiar. Hemos logrado que seamos una familia y que todos los clientes que llegan acá encuentren eso, encuentren un lugar agradable, con buena comida, con un calor de hogar, que ese es nuestro principal objetivo. Entramos a su cocina para que Nelson, su chef, nos enseñara a preparar un churrasco texano. En el día de hoy vamos a preparar un churrasco texano. Los ingredientes son cebolla cabezona, tomate en cuadros, cilantro, crema sour cream, nachos, queso doble crema. Iniciando, vamos a tomar la cebolla cabezona y hacerle corte en cubos. Luego el tomate, igualmente en cubos. Tomamos nuestra posta de carne, que es con chata, del cual se saca el churrasco. Clave para un churrasco blando y de buen sabor, que tenga una maduración aproximada de 8 a 20 días a una temperatura de 1 a 5 grados. Cortes laterales para que no se reduzca en el momento de pasarlo a la parrilla. Aplicamos aceite antes de poner a la parrilla, que ya debe estar en una temperatura adecuada para ver un sellamiento de la carne, que mantenga sus jugos dentro de ella. Para obtener una carne en término 3/4, podemos observar que ya está brotando sangre hacia el lado de arriba de la carne. Podemos voltearlo, podemos observar los rombos. Teniendo nuestro término indicado, procedemos a gratinar poniéndole queso y dejar que se funda. Teniendo nuestro plato listo, nuestra lámina caliente, vamos a servir nuestro churrasco texano con su debido acompañamiento, que el acompañamiento lo compone una arepa de queso, papa salada, la cebolla cabezona. Aplicamos nuestra cebolla sobre el churrasco. Ahora vamos a echarle tomate en cubos, que ya lo tenemos previamente picado. Ponemos el cilantro, que estos tres ingredientes es el llamado pico de gallo. Por último, ponemos nuestros nachos y con esto quedamos listos para sacar nuestro plato a nuestros comensales. La especialidad es la parrilla y esta carne, con el sabor y el toque mexicano, está listo para degustar. Bueno, este es el plato insignia del restaurante. La carne está previamente madurada y las salsas que se usan también son hechas acá en la casa. Vamos a probar qué tal sabe este plato a la parrilla. Está buenísimo. Lleva el toque especial de nosotros, que es los nachos, el toque del pico de gallo, que es su toque de picante, en el término que el cliente lo pide. Aquí también se celebra los cumpleaños de cada cliente. El ser una familia es el lema de este lugar. Para nosotros, nuestros clientes son como nuestra familia y cada vez que ingresan por esa puerta, hacemos que cada momento sea especial para ellos. De eso nos encargamos con nuestros meseros, todos nuestros empleados, que se sientan como en casa. El restaurante ofrece múltiples platos, pero sin duda se ha dado a conocer en el municipio por el tipo de carnes que preparan. Nos especializamos en carne 100% al carbón, carne que es completamente especial, tiene su toque secreto, el chef le pone todo su amor. Carreta Parrilla es un negocio que ha generado empleo para toda la región, donde se puede disfrutar de un buen corte de carne y de todo el sabor y el ambiente que solo da el estar en familia.